buenos días para todos ustedes y esta ha sido una de las iniciativas pedagógicas que ha impulsado uno de los concejales de Barranca Bermeja precisamente para conocer el verdadero estado de la malla vial en la ciudad. El regalo fue floral, pero no por tratarse de una fecha especial, sino por el tiempo cumplido de cada hueco encontrado sobre algunas vías principales de Barranca Bermeja. Las flores eran porque hay huecos profundos y hay huecos que llevan años en las principales vías de Barranca Bermeja. Entonces era como un símbolo de llamar la atención, y lo cual lo logramos porque los motociclistas iban y al ver los ramos se paraban y se desviaban los carros también. El corporado espera que en el presupuesto destinado para la intervención a la malla vial tengan presente los puntos críticos que identificó y señalizó con pintura. Llegamos a 100 huecos señalados y enumerados, lo cual los tenemos para presentar el informe cuando venga el secretario de Infraestructura y Autopavimentación, para decirles con hechos reales, ¿no?, y con testimonio de la gente, mire el estado en que se encuentra la malla vial de la ciudad de Barranca Bermeja. Según el concejal, la demarcación de los huecos evita el riesgo de accidentes al transitar por las vías que se encuentran deterioradas y permitirá mejorar la movilidad en la ciudad. Nosotros intentamos comunicarnos con el secretario de Infraestructura, pero hasta el momento no ha sido posible obtener la respuesta por parte de esta dependencia. Hasta la información que se registra desde el puerto petrolero continúa.